Estamos hablando de hipocresías y de chingaderas, ¿por qué no vamos con el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta, escritor y, y miembro de esta familia sin censura, además de fundador y conductor de sus espacios en YouTube, los datos duros, porque hay que hablar duro contra ese priismo que quiere jugarnos el dedo en la boca. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?, muy bien, querido Vicente, público memorioso. Sí, así es en efecto. El PRI no cambia, igual que Jorge Ramos, no cambian para nada ni cambiarán. Seguirán siendo los mismos chayoteros en el caso de Jorge Ramos, seguirán siendo los mismos corruptos en el caso del PRI, en el caso del PRIAN, en realidad. Ahora, ¿qué es el nuevo PRI? ¿Cómo andan ahí difundiendo en sus eh, eh, flamantes campañas de comunicación? No, no hay nuevo PRI eso no existe, que hay un renovado PRI, por favor, teniendo entre sus huestes a tipos como Roberto Madrazo, como Jaime Labastida como Malio Fabio Beltrones el amigo de Ciro Gómez Leiva, sí, cómo no que no nos intenten dar a tole con el dedo, eso hace unos días, por curiosidad ya sabe usted cómo somos los periodistas de curiosos, los periodistas ya de veras, los periodistas que preguntamos, que eh, cuestionamos que no hacemos preguntas a modo. Bueno, le pregunté a transparencia sobre las mentadas casas de enlace, donde se supone que atienden o deberían atender los políticos a la población. ¿Y qué cree? Que me encontré con que seis senadores, senadores y senadoras del PRI, derrochan con la mano en la cintura más de 134 mil pesos en casas de enlace, en rentas. De casas para atender a la población. Pero no crea usted que pagan de su sueldo. No, nada de eso. Pagan con dinero del pueblo, con dinero del erario. Y como nos gustan mucho los datos duros, ahí le van los nombres. Se trata de los senadores Ángel García Yáñez, Claudia Edith Anaya Mota, Jorge Carlos Ramírez Marín, este, este. Usted debe recordarlo sin duda. Manuel Añor Bebaños, otro allá en Guerrero. Nubia Magdalena Mayorga Delgado y Silvana Beltrones Sánchez. Sí, Beltrones. Ese apellido es bastante eh, revelador. Bueno, pues estos senadores y senadoras pagan con dinero público rentas elevadísimas, disque para brindar atención ciudadana. Usted vaya, de acuerdo con lo que nos dijeron nuestras propias fuentes. Y no los encuentra. Los encuentra aquí en la colonia Tabacalera, ahí en el Senado de la República, donde también tienen oficina. No, no atienden aquí, dicen que atienden allá, usted va a buscarlos y no los encuentra. De acuerdo con cifras obtenidas vía transparencia, pudimos constatar que el senador Ángel García Yáñez, que desde el primero de septiembre de dos mil dieciocho, en la época en que entró eh, también eh, Germán Martínez Cázares, eh, Ricardo Monreal pues bueno, es senador por el PRI eh, del estado de Morelos este señor paga 15 mil pesos de renta pero agárrese, agárrese porque los 15 mil pesos lo dicen, no es tanto, 15 mil pesos mensuales son 15 mil pesos eh, de renta mensuales, pero lo, lo lo nefasto del caso es que ese local ni siquiera está ocupado, o sea no hay tal casa de enlace ahí Ángel García Yáñez es del PRI, sí es del PRI actualmente, pero fue diputado por Nueva Alianza y por eso mucha gente lo considera ya en Morelos, donde es bien conocido, un auténtico chapulín que no da saltitos de charca a charca, no, da saltos cuánticos. Por su parte, la senadora Claudia Naya Mota que desde 2018 también se desempeña como senadora de la República, pero ella por el estado de Zacatecas debe tener sueño, el sueño de, de ser dentista o estomatóloga, no lo sé, porque paga 3.200 pesos de renta mensual por una oficinita chiquitita, bien chiquitita, que está ubicada en la misma casa donde atiende un endodoncista, un ortodoncista y un peridoncista. Ahí está entre gente, eh, pues gente de, de, de dientes, digamos así. Ahora, ¿se acuerda usted? Por eso le decía que, que Jorge Carlos Ramírez Marín lo debe tener en cuenta. ¿Se acuerda usted de este personaje, digamos, rubicundo? Sí, ese hombre que de 2012 a 2015 se desempeñó como secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante la presiden presidencia del pasguatón Enrique Peña Nieto. Bueno, pues este señor resultó ser el más pródigo, el más derrochador. Paga 51.331 pesos de renta mensual en una casa a la que además estuvo pues, la, no sé, la curiosidad o el ego de ponerle su nombre en la fachada. O sea, más de 51 mil pesos mensuales para atender ahí a la gente, según él, no nos extraña ni tantito, porque usted recuerda muy bien a este señor, este señor que estuvo en el ojo del huracán antes de dejar eh, pues la dependencia donde lo lo puso Enrique Peña Nieto, este señor Jorge Carlos Ramírez era investigado, imagínese usted, por la Secretaría de Hacienda. Por órdenes del titular en ese momento, que era Luis Videgaray. Entonces, imagínese usted cómo estaban las cosas: que el propio Luis Videgaray lo mandó a investigar. Así, entre corruptos se vean. Que no se nos olvide que despachos de abogados privados conectados con Ramírez Marín se dedicaban a la extorsión, sí, a la extorsión. Eh, sobre propietarios de terrenos agrícolas urbanos o turísticos, especialmente en la península de Yucatán. Y eso no fue todo, porque durante su estancia en Sedatu, ahí estuvo, coincidió con un aumento enorme en el patrimonio personal de este senador, ahora senador Ramírez Marín, quien por años vivió en casas de interés social, en un fraccionamiento de clase media allá en Mérida, allá en Yucatán, donde se le conocía muy bien, pues ahora es un hombre bastante próspero. Otro de los personajes, querido Vicente, que pagan la renta de su casa de enlace con dinero del erario, con dinero del pueblo, es Manuel Añorbe Baños. La familia Añorbe es una plaga de acuerdo con lo que nos dicen allá en el estado de Guerrero, una auténtica plaga. Usted va a encontrar a presidentes municipales, a regidores, a gente eh, en, 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 en puestos de poder en ese estado con el apellido Añorbe. Bueno, pues Manuel Añorbe, quien fuera, por cierto, en dos ocasiones presidente municipal de Acapulco, eh, pues paga 15 mil pesos por una casita, para atender donde atiende a la gente, o eso dice, que se encuentra ubicada en la costera Miguel Alemán, ahí en el puerto de Acapulco, con dinero no suyo, tampoco con dinero del PRI, que va con dinero del presupuesto, y usted lo conoce muy bien porque una larga sombra de corrupción y desvío de recursos dejó a su paso como alcalde de Acapulco. Este señor así no lo revelan. La gente que lo conoce, Añor Bebaños logró dos veces encabezar el ayuntamiento de uno de los destinos turísticos más importantes del país y en ambas ocasiones salió de funciones con denuncias por desfalcos millonarios y por un opaco manejo en las finanzas eh, municipales. ¿Se acuerda usted del eh, Nejano 1997? Tras el desolador paso del huracán Paulina. Sobre la costa de Guerrero, el Congreso de ese estado nombró Añor Bebaños, presidente municipal interino de Puebla. Hizo lo que quiso, hizo lo que quiso y quiso hacer dinero. El entonces alcalde ya había fungido como delegado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. ¿Se acuerda? De Vanobras, con quien hizo negocios también prósperos, Enrique Krause, y con quien hizo negocios prósperos. Héctor Aguilar Camín, bueno, solicitó licencia a su cargo en ese momento para competir en el proceso interno de selección de candidatos del PRI a la gubernatura de Guerrero. Perdió, perdió. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No se fue a la calle, ¿no? Recibió premio de consolación. Añorbe regresó a la alcaldía de Acapulco. Otra de las senadoras que pagan su buena rentita eh, mensual. Por atender en esas casas a la gente, se supone, es Nubia Mayorga Delgado. Ella paga 23,320 pesos de alquiler eh, por una oficinita que se encuentra en el tercer piso, en el Boulevard Real del Valle, esquina Luis Donaldo Colosio, aquí muy cerca, en Pachuca, en Hidalgo, más de 23 mil pesos mensuales con dinero de los hidalguenses. Finalmente Silvana Beltrones Sánchez, hija por supuesto del polémico polito, político priista Manlio Fabio Beltrones, sí, el amigo de Ciro Gómez de iba a este, este amigo con el que se fue a meter después de su um, atentado, es egresada de la Universidad Iberoamericana paga 11,600 mil pesos mensuales por una pequeña oficina ubicada en la calle Abelardo L. Rodríguez, número 83, allá en Hermosillo Sonora. Usted ya los conoce, usted ya sabe quiénes son estos personajes, sabe de qué pie cojean. Pues esta gente, querido Vicente, quiere regresar al poder, tiene esperanzas de seguir manteniendo el bastión en el Estado de México, tiene esperanzas de ganar Coahuila. Ahí en Coahuila se ve la cosa difícil, ahí sí se ve difícil. En el Estado de México yo creo que lo pierden. No soy vaticinador, pero se ve muy, muy difícil que puedan arrebatarle la victoria ahora sí a la maestra eh, delfina. Eh, tendrían que poner en práctica muchas, muchas cosas que ellos saben, que ellos, ellos saben perfectamente. Como maquinar tranzas, pero en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en las elecciones pasadas, que como bien reflexionan impusieron a, pues a este actual eh, gobernador un fantasmón, Alfredo Del Mazo, que no se le ve absolutamente por ninguna parte, pero se ve muy difícil. Estos son los personajes. Que están pagando rentas, que les parecerá a muchas personas muy poquito dinero, pero es un dinero sustancioso. Gente que paga más de 52 mil pesos mensuales por casas donde se supone que deberían atender a la población y pagar, pues, eh, absolutamente nada, porque hay otras fuerzas políticas que, que en su, sus casas de enlace las tienen como préstamo pues los priistas no, los priistas pagan, otras fuerzas políticas, insisto, se les eh, tienen prestadas estas casas, pero ellos no, Vicente, a ellos les gusta dilapidar, y como no es dinero suyo, pues por eso se dan vuelo. Eh, mi querido eh, Ricardo, ¿por qué no, antes de que te vayas, también hablamos de panistas sinvergüenzas, de panistas eh, cínicos, hipócritas, y la más clara representación, la máxima representación de lo que estoy diciendo es Felipe Calderón. Fíjate que se está colgando de este secuestro, asesinato de ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas para el golpeteo y la politiquería. Hace una hora Felipe Calderón retomó un artículo del Universal que dice Américo Villarreal financiado por el cártel del noreste, de acuerdo autoridades de Estados Unidos. Y bueno, Felipe Calderón retoma esto y dice, ahora que mataron a dos americanos en Tamaulipas, por cierto, qué rápido los encontraron. Pues qué rápido es para escribir en Twitter cuando le conviene a Felipe Calderón, porque seguimos esperando que se pronuncie, pero seriamente eh, para aclarar sus vínculos con Genaro García Luna. El declarado culpable por recibir sobornos del narcotráfico cuando era titular de la AFI en tiempos de Fox y cuando fue su superpolicía, su secretario de seguridad pública en el sexenio de 2006 a 2012. Bueno, pues ahí anda Felipe Calderón retuiteando incluso a Héctor de Mauleón que dice: Le van subiendo el tono a López Obrador, el avance de los cárteles durante su sexenio ya es inocultable. En Estados Unidos han tomado nota y tarde o temprano esto le traerá consecuencias al grupo gobernante, algunos de cuyos miembros están embarrados hasta el cuello. Pues te digo, eh, anda muy interesado Felipe Calderón en estos temas, eh, que están embarrados con la sangre que provoca el narco. Y bueno, si en algún momento me equivoqué en la mañanera... Al referirme a un a un refrán que usaba mi nana, que en paz descanse, hoy sí espero eh, citarla correctamente. Para criticar hay que tener la lengua larga y la cola corta. Y Felipe Calderón tiene la lengua larga, la cola larga y embarrada de calabaza. Lo quiera aceptar o no, nos quiera jugar el dedo en la boca o no, Felipe Calderón. No tiene, sobre todo en esto, autoridad moral, mi querido Ricardo Sevilla. No, no la tiene en absoluto, pero quizá no había redes sociales, quizá no habría, había redes sociales y por eso no se daba cuenta. No había quien le dijera que eh, Genaro García Luna era un narcotraficante, que estaba apapachando al cártel de Sinaloa, que le estaba allanando el camino, no había quien se lo dijera. No había quien le dijera que se estaba reuniendo en un restaurante de lujo, ahí con todo el desplegado que estos eh, personajes traían siempre, ahí en Paseo de la Reforma, muy cerquita de la eh, Embajada de Estados Unidos, nadie le dijo, no se enteró, no se, no, no se percató de que ahí estaba eh, en una reunión con un narcotraficante para darle sobornos millonarios al superpolicía de Felipe Calderón. Por supuesto que lo sabía y sabe muy bien que va a estar siempre detestado durante toda la historia. Si vemos estas biografías de los expresidentes, va a haber algunos que usted diga, estos fueron los presidentes emblemáticos del pueblo de México. Y ahí va a encontrar a los nombres de Benito Juárez. Ahí va a encontrar el nombre de Andrés Manuel López Obrador, aunque haya gente que no le guste. Y va a encontrar entre los nombres repudiados a Porfirio Díaz, a Felipe Calderón, a Carlos Salinas de Gortari, que están años luz del trabajo que hizo un personaje como Francisco y Madero. Claro que debe ser muy vergonzante. Pues darle énfasis a esto que garrapatea Héctor de Mauleón. Yo recuerdo perfectamente porque ha circulado una y otra vez en las redes sociales un pequeño, eh, un pequeño fragmento de una pregunta que le hace Julio Astillero, y ahí le dice: ¿Y tú cuestionaste eh, en algún momento esta eh, política de Felipe Calderón? No, yo estaba en otra cosa. Y ahí se queda. Estaba en otra cosa. ¿Qué estaba haciendo Héctor de Mauleón? Lustrándole los zapatos a Héctor Aguilar Camín, cobrando con eh, ahí con no con la mano izquierda ni con la mano derecha, sino con las dos manos, dinero de Miguel Ángel Mancera. Hay que recordar que son amigos, que fueron amigos que hubo un fideicomiso de la Ciudad de México que era repartido precisamente entre estos personajes. No son periodistas ni analistas, son simple y sencillamente tergiversadores de la información que harán de todo por congraciarse con sus eh, empleadores en turno. Si López Obrador les pagara, la boca les callara, pero como no les va a pagar, ya se dieron cuenta perfectamente de eso, van a continuar berreando, van a continuar criticando, pero si nosotros vemos y nos informamos a través de la conferencia mañanera, si atendemos muy bien a, a los medios de comunicación independientes, vamos a tener una formación muy sólida y nos vamos a, a hacer una idea muy concreta de lo que en realidad está sucediendo. Por supuesto que Felipe Calderón tiene la lengua larguísima, tiene una cola eh, de sierpe, una cola absolutamente pringosa, un sujeto que imagínese usted, quién sabe dónde andará, pero no es capaz de presentarse en este país. Llama muchísimo la atención que los panistas apenas se les... Eh, eh, sienten ellos que, que algo están debiendo y se van. Están eh, fuera del país, Ricardo el Cerillo Anaya, este personaje ebrio hasta las cachas, y van huyendo. Así van huyendo los panistas. En una de esas, vemos a, a, a la gente del INE también huyendo. Ya se fueron por lo pronto del INE los altos funcionarios. En una de esas, hasta van a escapar del país, mi querido Vicente. Pues estemos al pendiente, mi querido Ricardo Sevilla. Yo siempre agradecido por llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura. y Maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tu canal de YouTube, en tu cuenta de Twitter, en donde estás sacando hilos que les está provocando mucho ardor en el, en el que te conté a, 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 esos, a esos opositores, a esos pseudo intelectuales, a esos... Eh, históricamente chayoteriles y obviamente también que estén al pendiente de tus columnas, de este espacio sin censura la invitación de todos los días maestro claro que sí querido Vicente público memorioso, estamos publicando justamente esos hilos con datos duros, así que síganos por favor en Twitter arroba Sevilla Crítico en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más síganme por favor en Paralelo 24 donde estamos sacando también eh, notas, artículos y reportajes especiales. Síganme en el diario Basta. Hoy publiqué columna sobre la invasión del ITAM a la UNAM, porque seguimos con ese tema. No hay que quitar el dedo del reglón. Síganme en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media. Y por supuesto, aquí en la familia sin censura, de donde somos orgullosamente miembros y estamos participando aquí con todo lo que da. Síganme, estamos al filo de las 11 de la mañana y aquí continuaremos eh, si todo marcha bien. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y permanecemos al pendiente con la información. Claro que sí, mi querido Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla y las cosas que se vienen, que ya les daremos detalles. Eh, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Te mando un abrazo, Ricardo. Otro. Gracias.